Hello, hello. Hello, good evening. Good evening. It's a pleasure to see you again in a new class. Merry Christmas to Good evening, good evening. María Cristina, Gilberto. Good evening. Hi, Blanqui. How are you? Todo bien, pero ahora estoy trabajando horario nocturno. Voy hasta el sábado horario nocturno, así que no voy a poder participar en clase. Solo oyente. Sí, cambió mi fondo. Okay. Y voy de 7 de la noche, bueno, ahorita porque estoy en mi lunch, aquí estoy comiendo en la oficina. Voy de 7 de la noche hasta 5 de la mañana, así que no voy a participar ni ahora, ni mañana, ni pasado. Bueno, pero va a estar de oyente, por lo menos. Blanqui. Sí, voy a estar, pero voy a bajar el audio porque sí estoy como que con jefes aquí en la reunión, así que sí no puedo. Sí, no, regañan los jefes, no hay problema. Usted escuche su clase. Así que bien, por eso ya le había comentado, pero así mejor se lo digo porque, bueno, ahorita ya voy a entrar de mi lunch, me faltan 5 minutos. No y problem, se le comento pues que sí me dieron trabajar de noche, por igual por los problemas de los chinitos, tengo mucho problema con chinitos, así que lo tengo que solventar. Okay, I understand, Blanqui. Good. Bueno, no problem. Okay. Nos vemos. Voy a trabajar. Pero el lunes no me va a faltar, oiga, porque el lunes sí vamos a llenar la encuesta, Blanqui. Oiga. El lunes llenamos la encuesta. Ok, good. ¿Cómo está ahora mi señal, chicos? ¿Me muevo bien? Muy bien. Todo bien, teacher. Todo bien, va. Menos mal. Ya estaba pedido desde ayer que. Ok, me va a fallar ahora, pero sí, gracias a Dios está bien, está estable. Ismael, estaré de oyente. Sí, está bien, Ismael. Permíteme un ratito. Ismael, ok. Thank you. Okay, let's begin with the class immediately, right? Empecemos ahorita o antes, si se puede. Let's share the manual, right? Nos quedamos con una tarea ayer. Homework, right? The prepositions on, in, and at, right? On, in, and at. So, on is when we talk about surface. In is when we talk about a place that is close. Totally close or partially close. And we use at when we talk about something specific, right? So let's do this very fast. Let's start with Luciana. Luciana, please. I work in the bank that is in, on, or at First Avenue. Me voy a equipar. Ah, ok. Bueno, póngase ahí luz. Dale. First Avenue, it's in, on, or at First Avenue. Luciana. Es... Estamos en El Salvador. On. On, correcto. Ya ve que no anda perdida. Pues si usted me recordó que en El Salvador están. Okay, no, pero pues, Luciana, pero en El Salvador se dice in El Salvador. In, ajá. Se dice on, right? Yeah, okay, thank you, Luciana. Sí. Gilberto. We see you. Yes. In, on, or at training room. Yes. In. On. ¿Dónde se ocupa? In. ¿Dónde se ocupa? In. See you in training room, right? But here we have two possibilities. Aquí podemos usar dos, Gilberto. In. Or on, right? At. Pero aquí es como que más apropiado a, ¿verdad, Gilberto? Porque estamos hablando de vernos en un lugar específico.
Dirección, ¿verdad? Bueno, estamos aquí a... Vamos a usar hasta aquí, ¿verdad? At. Correct. Oigan, hasta Firulay está diciendo at. Okay, very good. Thank you. Thank you very much. Bueno, hoy no se oyen los pollitos de Luciana, ¿verdad? Los pollitos dicen pío pío cuando tienen hambre. Ya se fueron a dormir. Vaya, que engorden porque los queremos listos para Navidad. Vaya, les voy a dar bastante concentrado y maíz. Ok, thank you, Luciana. Y bien comelones. Son comelones. Ah, o solo es uno, ¿no? Uno es el más pequeño, es el bullicioso que no se va a dormir temprano. Ay, quiere estar escuchando la clase de inglés. Ok, Luciana, ajá, thank claro. you. Evelyn Calderón, my relatives go to the mall that is in, on, or at. Good evening. Good evening. Good evening, Evelyn. Me voy conectando. No sé qué están haciendo ahorita. Ah, vaya. Pues entonces, Evelyn Molina. So, Evelyn, my relatives go to the mall that is in, on, or at Roosevelt Street. On Roosevelt Street. Totally right. On, right? On. Sabe que no me quiere escribir aquí. Ahí estamos. On. Aquí le faltó una E. Roosevelt Street, right? In San Miguel, San Michael. Their factory is located. María Cristina. In La Libertad, at La Libertad, o on La Libertad. At La Libertad. No lo sé, Rick, me parece falso. ¿En El Salvador? ¿En La Libertad o on La Libertad o at La Libertad? En La Libertad. En La Libertad, correct, right? Because we're talking about the city. Han puesto una rueda ahí ahora, dicen. En La Libertad, ok. Good. Now, Anna works in the company that is... Stacy. That is in, on, or at town. Daisy Saraí Rodríguez. ¿Puedo solicitar, Corina? Hola, buenas noches. Hey, hello, good evening, Daisy. How are you? Okay, Daisy, Anna works in the company that is in town, at town, or on town? Sería at. No lo sé, Rick. No. Okay, when we talk about a place, for example, La Libertad, San Salvador, Santa Tecla, use in, right? Because the place is, you know, el lugar es como que hay árboles, hay casa, hay edificio, entonces, como que usted está encerrada, dijéramos, ¿verdad? Entonces, ¿un pueblo cómo sería? ¿Hay casas en un pueblo? ¿Hay árboles? What do you think, Daisy? Sería in. In. Total is right. Cling. Como ya no se ve la campana, entonces yo voy a decir cling. Okay. Thank you, Daisy. Tell him that we are... Ah, ya está contestada. Trampa. Qué oso. Se ha contestado. At the meeting room. Okay. Este día les tengo una sorpresa. Vamos a hacer otro jueguito. Vamos a hacer una trivia. Una trivia, right? ¿Ya han jugado trivia ustedes? No, nunca. Oh. Bueno, hoy vamos a ver cómo se juega una trivia. Yes. Ok, quiero pasar
de los chicos que tienen terminada la plataforma, hasta ahorita tenía que tener terminado hasta la unidad 3, ¿verdad? Ok. Los chicos que ya terminaron la plataforma completamente, ¡cling!, lo felicito. Blanca Yamilet, Carlos Jonathan, Daisy Saraí y María Cristina. Miren. Ya, libres de culpa ya. Sacaron 10 en todo, así que lo felicito. Los chicos que ya me terminaron la unidad 3, Evelyn Yamilet Molina, Gilberto Benito Santamaría, Catherine Carolina, Alejandro, Samuel, ¿verdad? No llegó al 100%, pero pasó del 80%, que es lo importante. Azucena, y hasta ahí. De ahí, los demás chicos que no mencioné, me deben. Paguen lo que deben. ahí está, ¿verdad? No digo nombres porque, pues sí, ustedes saben, ¿verdad? Algunos, por ejemplo, Ismael ya me llenó el 60%. Solamente los demás sí no me han llenado nada, ¿verdad? Son 1, 2, 3 chicos son nada más los que me deben, ¿verdad? Así que, por favor, si pueden esta noche, ¿verdad? Y ya para el lunes ya sí debemos tener todo terminado, ¿sí? El lunes vamos a hacer el final test, el examen final, y vamos a pasar la encuesta. No se le olvide, por favor, que el lunes nadie debe faltar. Nadie, absolutamente. Aunque truena, llueve, relampaguee, tenemos que estar ahí llenando esa encuesta. ¿Ok? Y esta noche me voy a quedar con Evelyn Molina, right? ¿Estamos bien, Evelyn? Yes, teacher. Yes, estamos bien, ma. Excelente oso. Ahí estamos apuntando, ahí, agendando, ¿ok? Por favor, repasen los videos que les envío en el grupo, ¿verdad? Hoy envié un examen, era para niños, pero pues, sí, somos básicos, pues somos niños, ¿verdad? Así que repasémoslo, por favor, ahí les va a ayudar muchísimo, aunque les cueste a veces entender, pero ustedes sigan, por favor. Y otro anuncio, solamente, ¿verdad? No faltará clases y terminamos el lunes, ¿sí? Ese día vamos a hacer una fiesta. Me dijo Luciana que nos tiene preparado un pollo asado, no sé, algo así dijo. No estoy muy seguro, ¿verdad? Pero vamos a tener fiesta, usted dice. Hay dos gallos que se andan peleando, a esos les voy a dar en la nuca. Gallos pleitistos, gallos en chicha, va, para el lunes. Ok, continuo, sigamos entonces. Now let's start with the presentation, ladies and gentlemen, the presentation. Un momentito, ¿qué vamos a compartir? Hoy no se me va a olvidar el sonido. Y ahí estamos. Ok. Ladies and gentlemen, welcome to English for Work. Level Basic 1, right? Beginner. Today is Wednesday, November the 23rd, 2022, right? Okay. A 37 días de finalizar el año. Se fue. Okay. Good. Y siempre pendiente del mundial, ¿verdad? Pero pónganlo en inglés para que en inglés aprendan cómo jugar fútbol. Okay. Yo tenía la esperanza que Costa Rica empatara ahora, pero no lo logró, ¿verdad? Así que ahí estamos, pendientes. The topic for today is how to use there is and there are and plus quantifiers. There is in Spanish is hay. There is a book. Book. There are pencils. Plural, right? There is for singular. There are is for plural. Okay? Unit 4. Addresses and places, right? Good.
What is the objective for today? Daisy, please, can you read for the class? I will be able to. Daisy, please, can you read aloud? No podía leer en voz alta, Daisy. Ahorita, permítame. Ah, ok. Vaya. Tomándose el cafecito. Okay. Address and place, I will be able to ask and tell people the specific location of place and direction. Places and direction. Ahí no sé cómo se pronuncia. Surrounding. Alrededor. Surrounding. O rodeando. Surrounding. Surrounding my workplace. Excelentoso, Daisy. Thank you. Let's continue, right? So here we have, there is, in singular, there are. In Spanish, it's the same. Para nosotros en español es lo mismo. Hay. Y hay. Okay. Hay un carro, hay varios carros. Entonces, hay para nosotros. But in English, there is for singular and there are is for plural, right? Example, there is an ATM. ATM is automatic teller machine, cajero automático, right? So there is an ATM across the street. There is a recruitment center, un lugar de reclutamiento o de empleo, right? On the corner of Roosevelt Street and First Avenue. So affirmative, there is a car, there is a house, there is a cat, there is a dog, there is a student, there is, singular. In negative, there is no. There is no clothing factory, no hay una fábrica. There is no factory around the corner, right? Good. And we have another option here. Aquí aparece otra opción. Vamos a copiarlo. Permítame que no. Ah, aquí atrás está la barra. Ya la había perdido. Ok. Aquí podemos decir también en negativo. There isn't, or there is no. Excuse me. A clothing factory around the corner. There isn't a clothing factory, right? Around the corner. It's the same. There is no clothing factory around the corner. There isn't a clothing factory around the corner. It's the same. Lo mismo. Lo mismo estamos diciendo, ¿sí? Entonces hay dos formas de decirlo. There is no. Vean que este no es una forma especial de decir una oración en negativo. Y solo lo vamos a ver con el there is y there are, right? En otra estructura no vamos a ver este no, ve solito aquí. ¿Ok? Now, in plural. There are a lot. A lot means un montón. Bastante. Como dicen allá en San Miguel, ¿verdad? Como dicen en San Miguel, bastante. Un cachimbo, dicen. ¿Verdad? Esa palabra usan, he escuchado yo que escuchan en San Miguel. Dicen en San Miguel. Bastantes, un montón, un puño, right? There are a lot of companies down the street. Plural, companies. There are some supermarkets on the right and left side of the street. So there are some, right? Algunos. Notice that when I say a lot of or some, I'm using quantifiers. And what is a quantifier? ¿Qué es un quantifier? El que nos dice más o menos, no con un número exacto, pero más o menos cuánto hay de algo, si hay poquito, si hay bastante. Aquí, por ejemplo, la palabra there are a lot significa muchos. Y some significa algunos. ¿Ok?
And then here we have again, there are no hospitals on Barrio Street. There are no hospitals. Okay. También aquí podemos hacer lo negativo, miren. There aren't hospitals on Barrio Street. Okay, good. Now please, repeat after me. Repeat after me. Microphones off. There is an ATM across the street. There's a recruitment center on the corner of Roosevelt Street. Recruitment center on the corner of Roosevelt Street and First Avenue. There is no clothing factory. There is no clothing factory around the corner. There is a clothing factory around the corner. So this is singular, not plural, right? Repeat, please. There are a lot of companies down the street. There are a lot of companies down the street. There are some supermarkets on the right and left side. Left side of the street. There are no hospitals on Barrio Street. There are no hospitals on Barrio Street. There aren't hospitals on Barrio Street. Okay, good. Now I'm gonna take the attendance. En lo que ustedes repasan estas oraciones, voy a tomar la asistencia. Blanqui, ya dijimos, está presente. Oyente, ¿verdad? Okay. Jonathan. Good night, teacher. Hey, hello, good evening. Daisy. Present. Good. Edwin. Evelyn. Present. Evelyn Calderón. Present. Gilberto. Present. Ismael está de oyente, pero puede mandarme el mensaje. Quiero ver. Okay, good. Thank you. Thank you, Ismael. Excelente. Lo felicito. Aunque va en el transporte, ahí pues siempre está presente. Catherine. Present. Katia. Luciana. Present. María Cristina. Present. Azucena. Mándeme el mensaje, Azucena, porque ya sé que está de oyente, pero mándeme el mensaje ahí de present. Ah, ok, ahí está. Present. Que quede constancia para Insafor que Azucena dijo presente, ¿sí? Thank you. Good, let's continue. Omar. Les comento que Omar y Edwin pues andan allá por Guatemala, ¿verdad? Trabajando, me imagino.
Ojalá nos traigan algo de Guatemala, ¿verdad? Yes, teacher, tal vez se conectan en un momento, ya van de camino. Ah, bueno, bueno. Porque miren lo que me regalaron a mí de Guatemala, ¿eh? It's a pen, right? Ok. Estilo totem. Esto lo venden en Guatemala, por cierto, ¿verdad? Así que hay, nos va a traer uno cada uno, Edwin y Omar. Ok. No, estoy bromeando. Ok. Now, Alejandro. Present, teacher. Thank you. Welcome, Alejandro. Samuel. Okay. Okay. Samuel. Mr. Araniva. Monsieur Araniva. Parle francés. Monsieur Samuel Alejandro. Ne parle francés. Okay. Good. Hola. Ah, hello, Samuel. Presente. Presente. Creo que no se oía por los audífonos. Ah, ok. Muy bien. Very good. Thank you, Samuel. Ok, let's continue, right? Let's continue. Now, help me reading, please. Quiero que me ayuden a leer. Ahora vamos a chequear la pronunciación. Jonathan, please. Read the first sentence. Please, léame todas las oraciones del there is. Ok. Okay, Tish. There is ATM across the street. Good, thank you. An ATM, right? An ATM, correct. Good. Continue. There is a recruitment center on the corner of Roosevelt Street and Freeze Avenue. There is no clothing factory around the corner. There isn't a clothing factory around the corner. Good, thank you. Cling. Thank you. Okay, now Daisy, please. It's your turn, right? Only you, Daisy. There is an ATM across the street. Perdón por la interrupción, Daisy. Aquí podemos decir there is o podemos contractarlo. Mire, there's a recruitment center on the corner of Roosevelt Street and Fritt Avenue. Roosevelt Street. There's and First Roosevelt Avenue. First Avenue. Good, thank you. Continue. There's no clothing factory around the corner. Corner. There isn't a clothing factory around the corner. Okie dokie, thank you. The second part, please. The second part. Can you help me? Evelyn, please. Evelyn Molina, can you help me reading? There are a lot of companies down the street. There are some supermarkets on the right and left side of the street. There are no hospitals on Barrio Street. There are hospitals
on Barrio Street. Okie dokie. Thank you, thank you. Now, Evelyn Calderon, are you ready? Are you ready? Read, please. Read for the class. There are... There are a lot of companies down the street. There are some supermarkets on the markets, right. Markets. Supermarkets on the right and left side of the street. There are not hospitals on Barrio Street. There aren't hospitals on Barrio Street. No, strip no, right? Porque strip suena como street. Quitarse ahí la... Es street. Street. Okay, very good. With T, right? Si lo hice con P, va a estar diciendo otra cosa. No, no apropiada. No apropiada para menores. Con okay. T. No. Yeah, with T, yes. Street. Street. Ah, okay, yes. Very good. Thank you. Thank you, Evelyn Calderón. Thank you very much. Okay? So now, commercial. Vamos a hacer un paréntesis. Vamos a hacer la primera pregunta de la trivia. Question number one, right? Trivia. And it says, look at this. What metal do humans need in their bodies to survive? What metal? What metal do humans need in their bodies to survive? Okay. I'm going to start with Samuel. Vamos a comenzar con Samuel. Ajá, Samuel. What is the metal that humans need to survive? Tic-tac, 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 tic-tac. ¿Qué vas a decir? Sorry. Time is over, right? No. Alejandro. No se me ocurre nada. What is tic tac tic tac? Iron. Iron. Cling. Correct. Humans need iron to survive, right? It's present in the beans. Está presente en los frijoles, así que si quieren bastante hierro en su sangre, right? Coman bastante frijoles. Pero tengan cuidado, si comen mucho y pasan cerca de un imán, se van a quedar pegados. No, no, bromas, okay? Iron. Iron is the metal you need, right? Okay, good. Continue with the class. Let's continue with the class. O hacemos la segunda pregunta de la trivia. Sigamos con la clase. Ok. Alejandro tiene un punto, por cierto. Ok. Wow. Vamos a ver quién gana la trivia al final. Yes. Ok. Now, let me see. Let's continue, right? Here is, we have some example of there is and there are, right? Use there is with singular nouns, use there are with plural nouns. For example, there's or there is, notice that we use a contraction here. We don't say there is, but we say there's a small office downstairs. There are three large rooms upstairs, right?
Okay, welcome, Omar. Welcome, welcome. Me dice si puede participar, Omar. Yes, teacher. Yes, okay, okidoki. Estamos viendo el uso del there is y there are, right? I y I. I am singular, I am singular. Okay, then there's a large desk, a big desk, and two windows. Notice that two windows is plural, but because we begin using a singular noun, large desk, we say there is a large desk, right? Negative, there is no elevator, or there isn't an elevator, right? Good, in negative, right? Affirmative, negative. Now, in question we say, is there a balcony? Yes, there is. Oh, no, there isn't, right? So there is. Now, in plural, there are, right? There are three large rooms upstairs, big rooms right upstairs. There are two windows and a large and a big desk. Two windows. Notice that here, when I say two windows, it's plural. So for that reason, I say there are, right? There are no elevators. Oh, there aren't elevators, right? And in questions, instead of say there are, we say, we change the position. And then we say, are there. Are there closets? Yes, they are. No, there aren't, right? Good. Notice that when I say there's, is equal to say there is, right? It's the contraction. But if you say, is there a car on the street? You don't say, yes, there's, yes, there. No, no. The correct is, sorry, excuse me. Give me a excuse me, okay. Good, now, yes, there is. Is there a car on the street? Yes, there is. Is there a chucho on the street? Yes, there is. Is there a woman on the street? Yes, there is, right? Is there a pollo campero in Plaza Mundo? Yes, there is. But never say, yes, there's. Yes, there is, right? Oh, don't say there, right? This contraction is incorrect. We can make contraction with there is, we say there's, but never make contraction with there are. So this is incorrect. The correct one is there are, right? Questions? Do you have questions? Questions? Okay, question number two of the trivia. No question. Seguimos con la pregunta número dos de la trivia. Vamos a ver. Omar, welcome, Omar. We're playing a game, Omar. Esta noche estamos jugando un jueguito de trivia. Vamos a ver si nos contesta. Please. There are only two countries. There are only two countries where you can find alligators. Name one, right? Okay, listen, Omar. There are two countries in the world, so like dos países en el mundo, right? Where you can find alligators. Obviamente en su estado natural, ¿no? En su lógico de ser de país. Normalmente. USA. United States.
Congratulations. Yes, it's true. Fine. Alligators in United States and China. Only those countries, right, Omar? Thank you. Thank you. Thank you very much. Ok, vamos a hacer la segunda pregunta de la trivia, la tercera pregunta. Sorry. And in this case is, Azucena no está participando, lástima, ok. No porque le íbamos a dar un premio. Ah, por cierto, tengan cuidado que anda circulando un mensaje en WhatsApp donde le regalan gasolina gratis en Texaco. No le vayan a abrir, por favor. Ok, el único que les puede dar premios es el teacher. Ok. Good. Okay. Now, María Cristina, please. Next question is for you, right? Some cats can be healthy vegetarian. Some cats, meows, can be healthy vegetarian. Hay unos gatos que es posible. Hay posibilidades de que pueden ser vegetarianos. The answer is true or false? It's true. It's true. María Cristina, true. 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 I'm sorry. The answer is false. My dog is vegetarian. Dogs, yes. It's possible that dogs, yes. But cats, never. Cats never, they only eat meat, right? Pero mi gato se come los tomates. Ah, mi gato comía rábano. Solo los tomates, y no come otra cosa más que tomates. No, ah, right? Solo tomates. Mi no gato come otra cosa. Patada o chimol. Ok, pero solo eso come? Mi gata come varios vegetales. Ah, no, o sea, come de todo. Ah, ok, entonces... Oigan bien la pregunta. ¿Hay algunos gatos que pueden ser vegetales? Quiere decir que solo vegetales, nada más. I don't know. Oh, the answer is no. Los tomates le sirven de ensalada para la rata. Ya, se come la ratita con tomatito ahí, ¿verdad? Okay, el atún con vegetales también. Lo siento, María Cristina, no hay puntos, sorry. A la próxima, más suerte, siga probando, ¿yes? Katia, hello, Katia. Hello, welcome. Teacher, welcome. Ah, no, welcome. Oh. Good evening. Si la que viene soy yo. Katia, nuevamente mandé el mensaje para que me la incluyan en la plataforma. Ojalá que esta semana me la incluyan. De hecho, teacher, sí. Se me olvidó enviarle el comprobante, pero me enviaron ya el correo y ya pude ingresar a la plataforma. Solo me falta un acceso y ready. Very good. Thank you. Así me sentí. Okay. At last, right? Al fin. Y, yes. Le quiero poner queja de tres alumnos aquí que no tienen acceso a la plataforma y no me han completado la unidad 3. Imagínense. ¿Qué les hacemos? Les cortamos el inter. Vaya. Okay, ya escucharon, ¿verdad? Así es que aprovechemos. Sí, terminamos la plataforma. Por eso, no voy a decir nombres, ¿verdad, Alejandro? Ah, no, mentira, Alejandro sí lo ha terminado. Alejandro sí lo ha terminado, sí. Ok, let's continue, right? Tengo un mensaje en el chat. Ah, sí, por mensaje, dice Azucena. Vaya, está bien. A la próxima trivia le vamos a hacer la pregunta a Azucena. Ok, let's continue, right? Now let's practice with there is... Oh, there are, there is, or there are, right? Good. Number one. Number one, right? There is, or there are. Catherine. Ah, Samuel también. Samuel, le vamos a la dos. Catherine. There is, or there are. There is. Hey, Catherine, can we use contraction here? Can we say there's? There's.
That's correct, right? Thank you. Number two, Samuel. Omar, number three. Omar, number three. Uh-huh, Samuel, number two. There's. There's. Oh, that is, right? The same. There's a concert at 2 p.m. and a game at 3. Nice. Omar, please. There's a bank. Singular. There's, right? Nice. Next one is going to be Katia, please. Katia. Hoy no está trabajando, ¿verdad, Katia? No, teacher. Excelente. Le iba a decir, la vamos a agarrar de base, ¿no? No quiero decir. Le vamos a agarrar con las preguntas, oiga, para que aprovechemos todas las clases que no ha estado, oiga. Ready, teacher, ready. Ok. There is or there are two office buildings across the street. Katia? There is. There is. Ok. There is. Mm. No lo sé, Rick. Buildings in singular or plural? Is there are. Ah, ok, very good, thank you. There are teacher, two. Fíjense que le voy a enviar una captura porque resulta que no me aparece como lo que está mostrando, sino solo en la miniatura. Entonces, para poder verlo, tengo que como que hacerlo miniatura. Ah, vaya, entonces voy a dejar de compartir y se lo voy a compartir otra vez. Permítame. Ya. Vaya, ¿y ahora? Sí, ya me aparece. Ok, very good. Entonces estábamos, ya se nos borró todo aquí. Pero... Sir, sorry, teacher. No problem, ahí lo voy a hacer rapidito, no me preocupe. Aquí es there is. La dos era there's también. There's. Ok, number three, there's. Okay, good. And number four, from Katia, there are, right? Katia, can we use contractions here? There are? Yes, there. Or no? Mm-hmm. Can we use contractions, yes or no? Quiero ver. Yes. No. But, en la tres, there's, y en eso puede ser there. There is. But we can make contraction with is, but we cannot make contraction with are. So you can say only there are, right? Don't forget, please. Now, no next se puede one. Decir no. There. No. There aren't. No, there aren't, yes. Yes, in negative, yes. But in affirmative, no. Okay, look at this. Ah, thank you. Here, there aren't, right? That's correct. Contraction. But never say there are. No. Impossible. Okay. Katia and Luciana. It's Luciana number five. There is or there are, Luciana? There is. Okay, wait. Supermarkets, singular or plural, Luciana? There are. Es plural. Es plural, right? There are. No, ¿cómo se llama? Yo, Javier. Sí, plural. Ah, plural. Ah, good. Plural, right? There are supermarkets. Tengo un mensaje por acá. Ah, okay, Ismael. Thank you. Ah, pues hágame la 6, Ismael. Hay que decirlo. Ismael, there are. Number 6. There is a pharmacy, correct. My goodness. Se va conectando y ya está en la jugada, ¿verdad, Ismael? Thank you. Cling. Good. Number 7. The question is for María Cristina. There are. Good. Because it's plural. There are two windows in the bathroom. Good. And number 8. Who's next?
Vamos a dejar que por mensaje nos conteste. Nos conteste Azucena, right? Azucena. Vamos a esperar su mensaje. Ok. There is o there are, Azucena. Ahí está el mensaje de Azucena. Ya voy. Ah, no, ya voy no es la respuesta. Bueno, Samuel nos va a contestar entonces. Samuel, please. There is o there are, Samuel. There are. There are. Okidoki. Now, please, repeat after me, everybody. Repeat after. Ah, aquí está el mensaje ya de. Ajá, there are. Very good. Thank you. Me agarro copia, no se vale. Sí. Oiga, Azucena, que está haciendo trampa, dice. Oiga. Vaya. Mándale un mensaje exclusivo para Samuel, oiga. Okay, now, please, repeat after me. Please, repeat after me. There's a movie at noon. There's a concert at 2 p.m. And a game at 3. There's a bank on the corner of España and 27th Street. There is a bank on the corner of España. How do you see? In 27th Street. Uh-huh. Someone? How do you see? Corner. Esquina. Ah. Como en fútbol, Samuel. La gente... Me lo figuraba, pero no estaba seguro. Ahí es la... Ah, es la esquina de la cuadra. Correcto, sí. La 27 es... 27 calle es la que está cerca de la 29, por ahí, por el McDonald's. Ahí McDonald's, ahí por la 27 calle. De ahí en la Avenida España, quiero ver. No. Bueno, digamos que sí, que hay un banco ahí. Lo importante, ¿sí? Okay. Now, number four, repeat after me, please. Repeat after me. There are two office buildings. There are two office buildings across the street. Across the street. There are supermarkets nearby. Teacher, what it is? Building. Building. Edificios. Oh, thank you. Okay. And nearby is cerca. Cerca. Nearby. Nearby. Okay. Repeat after me, please. There is a pharmacy. And a cafeteria. Cafeteria. Around the corner. There are two windows in the bathroom. There are two windows in the bathroom, right? Qué inteligente, dos ventanitas en el baño, está bien, porque es necesario. Okay, good. Number eight, repeat, please. There are three elevators. There are three elevators in the Cuscatlán building. There are three elevators in the Cuscatlán building. Si alguien ha subido la torre Cuscatlán, pues se va a dar cuenta que es cierto. Hay tres elevadores, right? Good. Okay, Evelyn. Si quiere, pues solo quédese de oyente. Desconecte la cámara, Evelyn. Tal vez eso le funciona, por favor. Okay, good.
Now let's continue with the trivia. Sigamos con la trivia. Voy a escribir aquí abajo. Bueno, ¿quién le preguntamos? Azucena. Azucena le toca. Yes. Vía internet. Ah, ok. Espero se estabilice, Evelyn. Ojalá se estabilice, ok. ¿Va lista Azucena? Sí, está bien, Evelyn, de oyente, no hay problema. ¿Va Azucena, ready? The question is, ¿is a cucumber a fruit or vegetable? ¿Is a cucumber a fruit or vegetable? Cucumber is pepino, right? Pepino. Cucumber a fruit or vegetable? Por cierto, a los gatos no les gustan los pepinos. ¿Sabes por qué? Va? Te enseño un pepino a un gato. ¡Piau! Gritan. Ok. A vegetable. Sorry, Azucena. No se ganó el punto. A cucumber is a fruit. ¿Cuál es la clave? Según los científicos. No, sorry, no. Aquí estamos siendo honestos. We are very honest, Azucena. Ok. La regla dice, según los científicos, es que si la semilla está dentro, es una fruta. Por ejemplo, el tomate de tomero, el tomate es una fruta, ¿verdad? Y la frambuesa, la fresa creo que es la única que queda en medio, porque la fruta, la semilla la tiene afuera, pero afuera y adentro, la vez. Ok, pero un cucumber is a fruit. A fruit. Ok, good. Sorry, Azucena, no point for you. Oh, una carita llorando. Sorry, Azucena. Es que le hubiera preguntado a Lucas. Lucas sabe. A él le hubiera preguntado, sí. Vaya, ok. Continue, please. Let's continue. Okay. Solo déjenme borrar esto aquí. Vamos a borrar. Ahí está. Ok. So let's continue. Let's continue. Good. Ahora vamos a hacer preguntas. Listen. Is there, instead of say there is, we're going to say is there. Or instead of say there are, we're going to say are there. And later we're going to use a question mark, right? A question mark. Good, let's begin. Creo que aquí lo vamos a hacer, vamos a ir a pie con esta. Para no estar escribiendo tanto ahí. Ok. Give me a second. Regáleme un segundito. Vamos a hacer esto a un lado. Y ahí estamos. Good. Now, let's start with Jonathan. Jonathan, please. A dance this weekend. A dance this weekend. So you say, is there or are there a dance? Perdón, dije, se me cortó. Vale, hoy sí está. Ya le escuchamos bien. So, is there or are there a dance, Jonathan? Is there. Is there a bailongo this weekend? Okay, thank you. So you can say yes, there is, or no, there isn't, right? Good. And then, Casey, please. Three meetings. Is there? Are there? Are there, my goodness. Are there? Three meetings. This week. Question. Excelentoso, Daisy. Thank you. Evelyn Calderón, please. Evelyn Calderón.
Ajá, Evelyn Calderón. Evelyn Calderón, a la pista. A la, perdón, es que no había conectado el micrófono. Evelyn Calderón, en cabina, se lo solicita en cabina, se lo solicita. Ok. Is there? A bank. Es que Evelyn, como estamos diciendo, de baile, entonces dije yo, a bailar todo, ¿verdad? Okay. Pues sí, como tanto baile que hay aquí en San Miguel. ¿Ya comenzó el carnaval? Todo el mes de noviembre prácticamente han estado en carnavales. ¿Pero el desfile cuándo es? ¿El propio desfile? Es el día del carnaval y las carrozas es este próximo sábado. Vaya, el sábado va a estar alegre ahí. Sí, es la culminación prácticamente. Sí, me imagino. Bien famoso San Miguel por ese carnaval, ¿verdad? Bastante, sí. Ahí todo bailando, ok. Now, Evelyn, is there a bank near me? Nearby. Nearby. Nearby, right? Is there a bank nearby? ¿Hay un banco cerca? Yes. Thank you, Evelyn. Thank you. Now, Gilberto, please. Number four, Gilberto. Are there how many? How many? Okay, wait a minute. Un momentito, Gilberto. How many? Creo que esta es pregunta de información, ¿verdad? ¿Sí o no? How? Recuérdese, how. ¿Sí? Sí. Entonces, vamos a hacer una cosa. Vamos a comenzar con how many. ¿Sí? ¿Qué quiere decir cuántos? How many. How many? After. Despuésito, how many what? ¿Cuántos? Juegos, game. How many games? Ahora sí, how many games? Are there? This afternoon. Clean. Okie dokie, Gilberto, nice. How many games are there this afternoon, right? How many dances are there in San Miguel this Saturday? Yes, a lot, right? Un montón de bailes por todos lados. Yeah, thank you very much. Now. Omar, please. Ah, Omar levantó la mano. Ajá, Omar. Teacher, solo, only one question. Tell me. Why you use how many and last are there? Ah, because this is an information question. Vaya, mire, Omar, aquí la 1, la 2 y la 3 son preguntas de sí y no. ¿Sí? Por ejemplo, usted dice, is there a dance? Yes, there is. No, there is. Number 2, are there 3 minutes? Yes, there are. No, there are. And number 3, is there a bank? Yes, there is. No, there. Solo podemos decir yes or no. Yes or no. En cambio que cuando dice how many games, ahí usted no puede decir yes, there is. No, ahí no se puede decir. Tiene que dar la información específica. Recuérdese que ya vimos que en las preguntas de información, de acuerdo a lo que me pregunten, así voy a responder. Si me dicen qué, respondo con una cosa. Si me dicen quién, una persona. When, tiempo. Where, un lugar, ¿sí? Y aquí me está preguntando sobre un número. ¿Cómo preguntamos sobre un número? How many, ¿sí? Sobre una cantidad, how much, ¿sí? Y cuando usa how many, me está preguntando cuántos qué, cuántos juegos, ¿sí? Entonces, una pregunta de información. Entonces, así como decimos, where is, what do you do, ¿sí? Todo lo que vaya acá, esto que está acá, lo que are there en este caso, tiene que ir después de la pregunta de información, mire. ¿Y cuál es la pregunta de información? ¿Qué estamos preguntando aquí? ¿Cuántos juegos? Eso quiero saber yo, ¿cuántos juegos? Entonces, en la pregunta de información, después de esa información, de esa pregunta específica,
entonces usamos o ya sea el do, o el does, o el verbo to be, o en este caso, I, porque eso es lo que estamos viendo ahora, ¿verdad? I, ¿cuántos juegos hay esta tarde? ¿Sí? Por eso es que el are there va después del how many games, ¿sí? Omar? Ok. ¿Está claro? Ok. Yes. Thank you very much. Good. Como la chata. Oh, okay. Come on, Omar. ok. Le vamos a quitar el punto que le hemos. T-shirt. ¿Ah? The answer can be three games. There are three games in, yeah, in the this afternoon. This afternoon. There are three games this afternoon, right? Okay. There is one game tomorrow. A las 4:30. La gente se está levantando esa hora para ver los partidos. ¿Sí? Okay. 4:30. No voy a hacer, vaya a la iglesia el domingo a las 4, que ahí nadie va. Ok. Good. How many games are there in this afternoon? Good. Ni el teacher va. ¿Cómo sabe? Bueno, un punto menos para Evelyn también. Ok. How many? This question is for... ya me perdí. Ah, Catherine, right? Ismael era. Ah, Ismael. Ok, Ismael, please. How many pharmacies? Are there? There's Avenue. Third Avenue, right? Third Avenue. Okay, thank you. Question mark, right? How many pharmacies are there on Third Avenue? Good. Katia, number six, please, Katia. Katherine. No. Es que quedamos en que Katia ahora la vamos a atacar con preguntas, así que... Ok. Sí, sí. Descanse, Katherine. Ahí puede ver las lucecitas de Navidad que tienen por ahí. Y aprovecha de mi nobleza, teacher. No, es que mire, cuando el alumno es bueno, hay que atacarlo con preguntas, ¿verdad, Katia? Así que, vamos, conteste. How many parties? O parties. Parties. How many parties? Is there this mom? No. Ay, how many parties? Parties, singular o plural, Katia? Singular. Plural. Is there or are there? Ay, teacher, lo siento, yo ando súper perdida en esa clase por si no se dio cuenta. Entré una hora tarde. Okay. Look at the example. How many parties? Number one, a dance is only one dance, so is there, right? Three meetings. Three meetings are there. Are there. Parties is there or are there? Is are there for is and plurals. Are there. Right? Are there. Is month, right? How many parties? Sorry, no problem. No, come on, don't worry, Katia. How many parties are there this month in San Miguel? Many parties, right? Many parties. Good. I will take the attendance. Blanqui, por favor, me manda el mensaje de asistencia, Blanqui. Jonathan. Present. Daisy. Present. Edwin. Evelyn. Me manda el mensaje, Evelyn. Ya le estabilizó su internet, Evelyn. Present, teacher. Okay, vamos a ver.
¿Cómo dice? Que si ya se le... Que por rato se me queda congelado. Sáquelo del rif, de la refri, entonces. Vaya. Excelente. Cuando pueda participar, me avisa, Evelyn. Oiga. Sí, ok. Evelyn Calderón. Present. Gilberto. Present. Ismael. Present. Catherine. Present. Katia. Present. Luciana. Present. María Cristina. Present. Azucena, mándame el mensaje, Azucena. Omar. Present. Alejandro. Present, teacher. Samuel. Mr. Araniva. Ok, thank you. Thank you very much. Tenemos casa llena, solo Edwin, ¿verdad? No, no ha podido. Omar, ¿todo está bien con Edwin? Sí, yo creo que no tenía internet, no tenía saldo. Sí, que regada, la regation. Complicado. Sí, correcto, yes. Okay, thank you, Marta Azucena, right? Marta Azucena, oiga bien, no le dije María ahora, Marta Azucena. Okay, let's continue, right? Sigamos entonces. Terminamos aquí y vamos a hacer una pregunta de trivia. Aquí vamos a hacer la pregunta. Okay. Nos quedamos con Azucena, ¿verdad? Entonces ahora sería María Cristina. ¿Ready, Cristina? No. You can sneeze. You can't sneeze. Keep your eyes open. You can sneeze with your eyes open, right? True or false? No se puede estornudar con los ojos abiertos. Así. False. It's false. Quiere decir que sí se puede estornudar con los ojos abiertos. Así. Así. Cristina. Oiga bien, no se puede, you can, no se puede estornudar con los ojos abiertos. True or false? True. True, right? True. One point. Okay, good. No se puede estornudar con los ojos abiertos, ¿verdad? Ay, sí. Siempre se cierra. Ay, sí. Si no prueben, la próxima vez que vayan a estornudar, véanse en el espejo. Ok, next question. Sigamos con las preguntas de la trivia. Vamos a ver. Después de María Cristina, seguimos. Luciana. Luciana, aquí va la pregunta para usted. There is, mire, estamos usando la estructura que estamos viendo, mire. There is a plant that eats people. True or false, Luciana? Existe una planta que come gente. True or false? False. And the answer is
False. Claro que es falso. No hay ninguna planta que coma gente. Hay una que se llama Venus flytrap, que se come a los insectos, a las moscas. Pero no hay. Pero que aparece en Harry Potter. Ah, bueno, Harry Potter. Ya dijo, de ahí todo es posible. Ok, good. And Luciana, in this case, is false, ¿verdad? No, no es. ¿Un punto para Luciana? Punto para Luciana. Good, thank you very much. Let's continue, right? Ahora vamos a ir al siguiente. Vamos a irnos a compartir algo. Uki, uki doki. Good. Listen to the conversation, please. Page 47, exercise 6, conversation. There aren't any chairs. Listen and practice. This apartment is great. Thanks. I love it, but I really need some furniture. What do you need? Oh, I need lots of things. There are some chairs in the kitchen, but there isn't a table. And there's no sofa here in the living room. And there aren't any chairs. There's only this lamp. So let's go shopping next weekend. Again. Page 47. Chairs. Listen and practice. This apartment is great. Thanks. I love it, but I really need some furniture. What do you need? Oh, I need lots of things. There are some chairs in the kitchen, but there isn't a table. And there's no sofa here in the living room. And there aren't any chairs. There's only this lamp. So let's go shopping next weekend. Okay. Now look. He says, there are some chairs in the kitchen. But there isn't a table. There is no sofa here in the living room. There aren't any chairs. There is only this lamp. Okay, so here we have the use of there is, there are, right? So there are some chairs in the kitchen, singular or plural? Plural. It's plural. Plural, right? There is a table, singular or plural? Singular. 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 Affirmative or negative? Negative. Negative. Right. There is no sofa here in the living room. Singular or plural? Singular. 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 Affirmative or negative? Negative. Negative. Negative, right? There aren't any chairs. Singular or plural? Plural. 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 There is only this lamp. There is only this lamp. Singular or plural? Singular. Singular. Singular, right? Okay, you see? Now, repeat after me, please. This apartment. This apartment. Is great. Is great. Thanks. I love it. But I really need some furniture. But I really need some furniture. What do you need? What do you need? Oh. Oh. I need lots of things. I need lots of things.
There are some chairs. There are some chairs in the kitchen. There are some chairs in the kitchen. But there isn't a table. But there isn't a table. And there's no sofa. And there's no sofa here in the living room. And there aren't any chairs. There's only this lamp. There's only this lamp. So let's go shopping. So let's go shopping next weekend. Now listen again. And repeat, please. Listen and practice. Repeat. This apartment is great. Repeat. Thanks. I love it. But I really need some furniture. What do you need? Oh, I need lots of things. There are some chairs in the kitchen, but there isn't a table. And there's no sofa here in the living room. And there aren't any chairs. There's only this lamp. So let's go shopping next weekend. Good. Any question? No question. No questions. No questions. How do you say furniture? In Spanish. Spanish? Muebles. Mueble, right? Okay, I need two volunteers to make the conversation. Yeah. Yo. Evelyn. 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 Calderon. Evelyn. Evelyn Calderon. And? And my. And Katia. And Katia. Me, say Katia and me. Okay? Katia and Evelyn. Mine is como... Mío de propiedad, ¿verdad? Uh-huh. Yes. So, Katia, you are Chris. And Evelyn Calderon, you are Linda. Ready? Ready. One, two, three. Action. This apartment is great. Thanks. I love it. But I really need some furniture. What do you need? Oh, I need a lot of things. There are some chairs in the kitchen, but there isn't a table. And there's no sofa. They're in the living room. And there aren't any chairs. There's only this lamp. So let's go shopping next weekend. Okay, enthusiasm, energy, right? Thank you, Evelyn Calderon and Katia. But listen, Evelyn, there are some chairs. There are some chairs in the kitchen, no in the chicken. Ah, chicken, dije. Ajá, uh-huh, pío, pío. No, me confundí. No problem, no problem. De todas formas, Luciana ya nos tiene listos los pollitos para Navidad, ¿ok? Pío, pío. Ok, thank you. Two more volunteers, please. Two more volunteers. Ajá, uh-huh, Catherine. And Catherine and Evelyn. Evelyn, you are Chris. Catherine, you are Linda. One, two, three. Action. This apartment is great. Thanks. I love it.
but I really need some furniture. What do you need? Oh, I need lots of things. There are some chairs in the kitchen, but there isn't a table. And there's no sofa here in the living room? There aren't any chairs. There's only this lamp. So let's go shopping next weekend. Thank you. The last participation, please. The last participation. Two more students, please. Two more students to finish. Yes, Luciana and Alejandro, Ismael. So Luciana and Ismael. Luciana, you are Linda. And Ismael, you are Chris. One, two, oh, wait a minute. One, two, three, action. This apartment is great. Thanks, I love it. But I really need some furniture. ¿Cómo era ahí? Se me olvidó. I really need some furniture. Some furniture. I really need some furniture. What do you need? Oh, I need lots of things. There are some chairs in the kitchen, but there isn't a table. Hey, there's no sofa here in the living room. ¿Cómo que se pronuncia? An o en? En. En. There aren't. ¿Sí? Yes. And there aren't any chair. There's only this lamp. So let's go shopping next weekend. Thank you very much. Now let's continue, please, let's continue. Ismael ya puede bajar la mano, le va a doler tenerla arriba, sí, please. Okay. Now, here we have this information. There is and there are. Pay attention, please. Page 47. Exercise 7. Grammar focus. There is, there are. There's a bed in the bedroom. There's no sofa in the bedroom. There isn't a table in the kitchen. There are some chairs in the kitchen. There are no chairs in the living room. There aren't any chairs in the living room. There's equals there is. Okay, you see, there is or there's, there are, right? There's or there is for singular and there are is for plural, right? In negative, there is no or there isn't. There are no or there aren't, right? Any chairs in the room? Good. Now let's make this exercise, right? Let's do it together. Como está muy chiquito el espacio, creo que lo vamos a hacer así. Mano alzada, ¿verdad? Okay. Please, I will choose some students in the list. Azucena, right? Azucena me va a contestar vía mensaje, ¿sí? Number one, there is no dresser. Let me see, in the bedroom. Dresser, ¿hay algún gavetero en el dormitorio? No, but there is no. Chairs in the kitchen. Chairs in the kitchen, Azucena. Vale, le voy a dejar que me conteste. Chairs in the... There is, there are, there isn't, there aren't, there is no, there are no. ¿Ok? Él me va a contestar, Azucena. Number three. Vamos a ver, otra, another student.
Evelyn Molina, please. Number three. TV in the living room. There is. Uh-huh. There is. There is TV in the living room. Thank you, thank you. Refrigerator, please. Next student, let me see. Omar. Refrigerator. There is, there are, there is no, what is the answer with the refrigerator? There isn't a refrigerator. Nice, very good. Now, let me see, ya tengo la respuesta de Azucena. Azucena, repeat the question. Okay, Azucena, is chairs in the kitchen. Chairs in the kitchen. La número dos, Azucena. Sillas en la cocina. There is. There are. There isn't. There aren't. ¿Cuál es la respuesta correcta? Okay, number five, please. Rugs on the floor. Rugs on the floor. Rugs is, ¿cómo se llama? Alfombras. Alfombras, yes, alfombras, yes. Rugs on the floor. This question is for Gilberto. Juan Gilberto. There are no rugs, right? There are no rugs. There are no rugs on the floor. Okay. Aunque aquí en el dormitorio se ve como que hay una, mire, pero bueno, digamos que no. Yes. Digamos que aquí no hay nada. There are no rugs on the floor. Number six, please. Thank you for Ismael. Number six, Ismael. Curtains on the windows. Curtains on the windows. There aren't curtains on the windows. Good, there aren't. Oh, there are no curtains on the windows. Good. Mirror in the bedroom. Mirror in the bedroom. This is for Samuel. Samuel? Mirror in the bedroom, Samuel. Samuel, ¿se le solicita en la cabina? Samuel. Avianca Airlines is asking for the student Samuel Araniva. Please, go to gate number 7. Samuel, no. Good, another student. Evelyn Molina, please. Evelyn. Mirror in the bedroom. There is mirror in the bedroom. There is a mirror in the bedroom, right? Good, good. There is. Oh, there's in contraction. Now, books in the bookcase. Books in the bookcase. This is for Daisy. Hello, Daisy. Hello. There is or there are books in the bookcase? There are. Veamos. Aquí está el bookcase, mire. There are not. There are no books in the bookcase. Very good. Excelentoso. Nice. Congratulations, right? Now we're going to make another exercise. Exercise, right? The pronunciation for the there and the 13, right? El día de ayer vimos que la TH tiene una pronunciación como de ceseo. Ahí hablamos de los lencas allá en San Miguel
que usan ese sonido. Ta 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 ta. So, thank you, thank you, thank you. Birthday, birthday. Okay, so here we have some examples. Listen, please. Page 48, exercise 9, pronunciation. Words with TH. Part A. Listen and practice. Notice the pronunciation of th and th. This is and this is. Okay, listen. There are 13 rooms in this house. The house has 3 bathrooms. Okay, again. H. Part A. Listen and practice. Notice the pronunciation of th and th. There are 13 rooms in this house. The house has 3 bathrooms. Okay, listen, right? The, there, the, 13, the, these, the, bathrooms, bathrooms. Don't say bathrooms, the bathroom, bathroom, right? Okay, there are 13 rooms in this house. The house has 3 bathrooms. Good. Now, can you read this, Samuel? Samuel, are you there? Okay, Alejandro, please, can you read, please? There are 13 rooms in this house. The house has 3 bathrooms. Bathrooms. Look, Alejandro, say bathrooms. Thank you, Alejandro. Now, Omar, please. Only you? Only you? Sorry, teacher. Mr. Chavez Velasquez, read, please, read. There are 13 rooms in this house. The house has 3 bathrooms. Okay, nice. Thank you very much. The last one, please. Maria Cristina, only you, Maria Cristina, only you. No? María Cristina? Okay, Luciana, please. Read, read, Luciana. There are 13 rooms. 13? Luciana, hay que sacar la lengua un poquito. Entre medio de los dientes, ¿no? Diga. 13 rooms in this house. The house has 3 has three bathroom. Okay, nice. Thank you very much, right? Now, let's go to an exercise of listening, right? Listen, please. Okay, listen to Chris and Linda talk about a furniture store, right? What does Linda like? Check the things. Vamos a chequear las cosas que le gustan a Linda. Vamos a ver. Listen, please. Listen to the audio. Page 48, exercise 10, listening. Furniture is expensive. Listen to Chris and Linda talk in a furniture store.
What does Linda like? Check the things. What are you looking for? Oh, I'm only buying a few things for the living room. Furniture is expensive. Yeah, it is. Oh, look at those blue armchairs. Yeah, they're cool. Yeah, they are. I need two for the living room. Uh-huh. But what about a sofa? No, I don't like that color. And I have a sofa now, from my parents. It's blue, too. Oh, right. Hey, look. You know, this rug is nice, and it matches the chairs. It's a little boring. Oh, wait a minute. That coffee table is great. Yeah, I like it too. Do you need a bookcase? No, I don't. So, let's see. The chairs, the coffee table, what else? I don't need any lamps. Oh, I know. I want some curtains. How about the curtains over there? Where? Right there. They're red. Oh, yes. They're perfect. Okie dokie. Now again. Furniture store. What does Linda like? Check the things. What are you looking for? Oh, I'm only buying a few things for the living room. Furniture is expensive. Yeah, it is. Oh, look at those blue armchairs. Yeah, they're cool. Yeah, they are. I need two for the living room. Uh-huh. But what about a sofa? No, I don't like that color. And I have a sofa now. From my parents. It's blue, too. Oh, right. Hey, look. You know, this rug is nice, and it matches the chairs. It's a little boring. Oh, wait a minute. That coffee table is great. Yeah, I like it, too. Do you need a bookcase? No, I don't. So, let's see. The chairs, the coffee table... What else? I don't need any lamps. Oh, I know. I want some curtains. How about the curtains over there? Where? Right there. They're red. Oh, yes. They're perfect. Okay. So tell me yes or no, right? Armchairs. Yes or no? Yes. 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 Let me see. Good. Bookcase, yes or no? No. 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 A sofa? No. No. A mirror? No. Yeah. No. No, right? A rug? No. No. A coffee table? Yes. Yes. Oh, sorry, permítame, que aquí estoy haciendo mal. Estoy chequeando las que no van. Sorry. Dijimos que solo armchair, ¿verdad? Ok. Sí, armchair. Perdón, es que las estaba chequeando todas. A rug. A rug, no, right? A coffee table? Yes. Yes. Yes, yes. Yes. Oh, sí, ahí está chequeado. Lamps? Yes. No. No. Yes. No. He wants... Okay, vamos a ver, vamos a ver. Vamos a escuchar nuevamente, ¿sí? What does Linda like? Check the things. What are you looking for? Oh, I'm only buying a few things for the living room. Furniture is expensive. Yeah, it is. Oh, look at those blue armchairs. Yeah, they're cool. Yeah, they are. I need two for the living room. Uh-huh. But what about a sofa? No, I don't like that color. And I have a sofa now, from my parents. It's blue, too. Oh, right. Hey, look.
You know, this rug is nice, and it matches the chairs. It's a little boring. Oh, wait a minute. That coffee table is great. Yeah, I like it too. Do you need a bookcase? No, I don't. So, let's see. The chairs, the coffee table. What else? I don't need any lamps. Oh, I know. I want some curtains. How about the curtains over there? Where? Right there. They're red. Oh, yes. They're perfect. Okay. So, lamps? No. No, right? No. And curtains? Yes. Curtains, yes. Okie dokie. Thank you. Okay, let me see. Tengo un mensaje acá. Hey, Katia. Sorry. Y precisamente ahorita le iba a preguntar a Katia, miren. Aquí soy, teacher. Ah, vaya. Present. Todavía tenemos energía ahí. Bueno, entonces vamos a hacer una pregunta. Do please fly? Do please fly? True or false? Yes or no? Vamos a poner rojo para que. It's true. It's true. ¿Vuelan las pulgas? Please fly? Yes. Yes. No. Las pulgas saltan bien alto. No, but listen to the question, please. Please fly? ¿Vuelan las pulgas, sí o no? No fly. No, right? Okay. Ping. Okidoki. Teacher. 1 point, right? Ajá. Ahora que menciona lo de las pulgas. Mm-hmm. Se dice, ¿cómo se dice pulgas? Please. Please. ¿Usted sabe por qué los perros dicen firulais? Ah, sí, free of lice. Free of lice. Pero lice es piojos. Pero era como libre de. Ajá, libre de, free of lice. Libre de piojos. Es que lice, el piojo en plural es lice. Lice, you know? Sí. Lice. Entonces sería free of lice. Firulais. Right? Yeah. Como este, ¿eh? Big Vaporuk. Yes? Oh, sí, Big Vaporuk, right? Pero el nombre correcto es, mire, Katia, Big Vapor Rub. Vapor es vapor, el vapor que sigue. El rub es sobar. ¿Sí? Entonces, el nombre correcto es Big Vapor Rub. Yo tenía un profesor de lenguaje y literatura que decía que nosotros españolizamos las palabras, que por eso está el watching, porque nosotros, en inglés es watch, es ver, es como watch observar. TV. Correcto. Y dice que nosotros decimos watching o como guacha eso. Guacha. Y es precisamente para observar, es una palabra españolizada, dice él. Ok. Y hay una palabra también que se llama chat, que ya la Real Academia, la RAE, lo aceptó. Chatear está correcto, decirlo en español. Y ay, otro sí. Que se llama tiquete, viene la palabra ticket. También es aceptada por la RAE. Así que, pero lo que no es aceptado es esto, bistec. Niña Julia, ¿qué va a tener de almuerzo? Bistec encebollado. Sí. Bistec. Beef. Hay una gran controversia. Res, beef, res. Y steak es corte de carne. ¿Sí? Entonces quiere decir corte de carne de res. Beef steak.
¿Ok? Pero ustedes siguen diciendo bistec, porque si no, no les van a entender. Cuando vayan al cafetín, ¿verdad, Gilberto? No va a decir, mi Julia me regala bistec. ¿Ok? Síganle diciendo bistec, porque no le van a entender. Y sigan diciendo Big Paporuk, porque no les van a entender si ustedes dicen Big Vapor Rub. O Free of Lies, Piru Lies. Ok, let's continue. Catherine, trivia, Catherine. Some animals, Catherine. Okay. Eat the placenta. Of their young, after the baby is born. Algunos animales se comen la placenta de los bebés después que estos nacen. True or false? True. Totally true, right? Yes. It's very nutritious. The placenta is very nutritious for the animal, right? Especially the dog. For example, in the elephant, in the... El kangaroo. The kangaroo, right? The kangaroo. Some scientists, some doctors use the placenta of the woman to create beauty products. Algunos científicos usan la placenta de la mujer, con el permiso, me imagino, de la mujer, ¿verdad? Cuando da luz el bebé, para hacer productos de belleza. ¿Ok? Así que por ahí está la cosa. Point for Catherine. Ismael, for you. Ok. Ready, Ismael? Dinosaurs. Dinosaurs are the biggest animals in Earth history. History, right? What that is biggest? Los animales son más grandes. Los dinosaurios son los más grandes animales en la historia de la Tierra. True or false? Ismael? False. Why? False. ¿Por qué es falso, Ismael? Why? Supongo yo. Supongo, usted solo está adivinando ahí. Ok. Cling, you are right. Punto para... La ballena jorobada es el animal más grande. No, uh-huh. Es la ballena azul. La ballena jorobada es más pequeña que la ballena azul. Oh, sí, la ballena azul. Es que lo aprendí en Go Diego Go. Ah, bueno, es que ese Go Diego Go se equivocaba cada rato. Es que se peleaba con la, ¿cómo se llama? Con Dora. Dora la exploradora, sí. Se peleaban, así que. No, the blue whale is the biggest animal, right? Thank you. Now, next one. True or false? A dog's mouth. This is for Gilberto. This is for you, Gilberto. A dog's mouth. La trompa del perrito, ¿verdad? A dog's mouth. Contains. Special. Special. Enzymes. That make it. Very clean, right? La trompita de los perritos tiene unas enzimas especiales y que le ayudan a que la trompa de los perritos sea más limpia.
right? So, Gilberto. False. Are you sure, Gilberto? ¿Estás seguro, Gilberto? Yes. Okay. Nice. You're totally right. Tiene razón. Paws. Los perritos no tienen enzimas. Es más, están llenos de bacterias en la trompita de los perritos. ¿Por qué? Solo pregúntense. ¿Qué usan como papel higiénico los perritos? La lengua. Ok, entonces la próxima vez que su perrito los bese, pues piénsenlo dos veces, ¿verdad? Ok. Point for... Good. Vamos a terminar porque si no... next one, please. This is for Evelyn. Evelyn Calderón, right? Yes, Evelyn Mando. Calderón. Listen, this question is for you. True or false? Rabbits eat their own poop. Los conejos se comen su propio poop, you know? True or false? It's true. It's true. True, yes, it's totally true, right? Los conejitos producen dos tipos de chibolitas. Sí, se las comen. Unas tienen nutrientes y ellos mismos se las comen. Y otros no. Otro es el poop original. No, ese no se lo comen. Ok, very good. Y hay otro dato curioso de los conejos, que pueden cambiar su sexo dependiendo de la necesidad de hacerlo, por reproducción. Ah, ok. Interesting. Muy interesante, ok. Next one. ¿Quién sigue ahorita? Evelyn, right? Evelyn ya puede participar, ¿verdad? Yes. Ok, good. Which of the poop can change the color of your pee? Which of the poop can change the color of your pee? Number one, the beets. Number two, chocolate ice cream. And number four, chili, right? Chili. Uh-huh, Evelyn. ¿Cuál de esos tres alimentos cambia el color del pee? The beets, la remolacha, el sorbete de chocolate o el chile, chili. Beets. The beets, la remolacha. It's totally true, yes. Oh, yes, Evelyn. Molina, all right. Very good. Después que comen remolacha y ustedes van al baño, por favor, no se van a asustar, especialmente los hombres, ¿verdad? Porque es evidente, ¿verdad? Que se ve más, entonces ahí cambia el color, ¿verdad? Ok, good. And next one, Jonathan. Ready, Jonathan? Daisy se diría. Después tiene Jonathan, right? Ok. If you have to burp, vamos con el tiempo. Ay, se nos fue el tiempo. Y no vimos el manual por estar jugando. I'm sorry. Voy a seguir con esta mañana, ¿sí? Porque hay unas preguntas súper interesantes aquí. Yes. Me recuerdan que me quedé con Daisy y con Jonathan, right? Okay. Good. Any extra question? ¿Hay alguna pregunta sobre el tema? There is, no question. There are...
No question. Entonces, veamos, le voy a dejar tarea. Le voy a dejar tarea, ¿ok? Teacher. Yes. Con respecto a la plataforma, dijo que yo tenía ahí 60% completado. ¿Hasta qué unidad sería ese 60%? Déjeme ver, Ismael. Ya le digo, aquí tengo el récord. Bueno, ahora en la tarde lo chequeé, no sé si hay cambios, ¿verdad? Si usted debe, haga caso omiso, lo aviso. Vaya, Ismael, usted ya tiene 10 en la unidad 1 y en la unidad 2. Uh-huh. En la unidad 3 tiene el 60%, Ismael. ¿Quiere decir que usted puede hacerlo o le falta algún ejercicio ahí? Qué raro, teacher, porque voy al día, voy haciendo después de la clase las tareas. Porque a mí en la plataforma me aparece completa las tres unidades y las dos clases de esta. A mí me parezca, voy a volver a chequear, oiga, para no estar haciendo falsas acusaciones. No, tranquilo, no me preocupe. Si a usted le parece así, está completo, ¿sí? Ok. No hay problema, sí. Ok. So, let's pass the attendance y me quedo con Evelyn. Ok. Blanqui. Present, teacher. Good night. Ok. Good night. Bye bye. Jonathan. Good night, teacher. Bye bye. Daisy. 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 Edwin. Evelyn. Present. Evelyn Calderón. Good night, teacher. Good night, Gilberto. Present. Bye bye, Gilberto. Ismael. Good night, teacher. Good night. God bless you, Catherine. Good night. Good night, Katia. Luciana? Okay, good, good. But Katia, have a good night. Hello. Have a good night. Bye-bye. Luciana? Thank you. Bye. Present. Good night. Bye-bye, Luciana. God bless you. María Cristina? Thank you. Cristina mandó un mensaje hace como unos 4 minutos que no pudo volverse a conectar, que estaba teniendo problemas. Bye. Aquí dígale que ya le pusimos asistencia. Okay. Bye. Okay. Azucena. Good night. Good night. Omar. Alejandro. Good night, teacher. Good night, Samuel. Mr. Araniva Galvez. Mr. Araniva Galvez. Okay, good. Samuel. Hello, Samuel. Samuel. Bueno, se ha levantado Samuel. Now, Evelyn. Hello, Evelyn. Welcome. Bienvenida nuevamente a su clase Hello. Personal. ¿Algún tema que quiera repasar, Evelyn? Sí, el del viernes creo que fue eso del on, in, at. Ah, las preposiciones. Que no pude estar presente, entonces quisiera que me diera una explicación. Pero son las preposiciones de tiempo, ¿verdad? O de lugar, de tiempo, vaya, permítame. De las dos. Las dos, perfecto, no hay problema, vaya. Le voy a compartir ahorita el de lugar, porque aprovechando que lo tengo aquí a la vista, ¿sí? Ok. Vaya, aquí está, mire, Evelyn. Las preposiciones de lugar, no. ¿Sí? Son tres, on, in y at, ¿ok? Ahora bien, ¿cuándo vamos a usar on? Siempre que algo esté en una superficie, ¿sí? No esté ni adentro ni arriba, sino que esté sobre una superficie, vamos a usar la preposición on. Por ejemplo, Evelyn, ¿las calles son una superficie, las calles?
¿Sí o no? ¿El sí. Micro? Sí, sí, vale. ¿Las aceras son una superficie? Sí. ¿El piso de su casa es una superficie? Sí. ¿Las paredes de su casa son una superficie? Sí. ¿La puerta de su casa es una superficie? Sí. ¿La mesa es una superficie? Sí, sí. Va, entonces en todos esos casos vamos a usar on. Por eso decimos sí. On 4th Avenue, on 3rd Street, on the corner, ¿sí? Porque estamos hablando de superficie. Muy bien. Ahora, in es cuando el lugar es cerrado total o parcialmente, ¿sí? Por ejemplo, usted está en un pupitre, ¿no? Y el pupitre le cubre parcialmente. Entonces, usted está in the desk. Usted está dentro del pupitre. Aunque el pupitre no la cubre totalmente. ¿Ok? Lo mismo sucede con un país, con una ciudad, con un parque, con un vecindario. No es que usted está totalmente cubierta, pero de cierta forma hay árboles, hay postes, hay edificios. Entonces, usted está como dentro de algo, ¿sí? Por eso decimos in El Salvador, in San Salvador, in Cojutepeque, in Aguachapán, me dijo que vivía, ¿verdad, Evelyn? San Miguel. No fui yo, creo que fue la otra Evelyn la que le contestó eso. Ah, que Evelyn es de San Miguel. ¿Usted es de? Sí. De Santiago Nonualco. Santiago Nonualco. Mire, sí. Evelyn, hablando de Santiago Nonualco, fíjese que algunos alumnos no me creen esto, pero yo sé que usted sí sabe, ¿verdad? Que hay dos cantones ahí, uno se llama Tejuiste Abajo y el otro se llama Tejuiste Arriba. Pues fíjense que yo le pregunté eso cuando lo mencionó a una amiga y me dice que ella lo conoce como Tejuista. Ah, Tejuista. Ajá, entonces la verdad no sé si sí, ¿cuál bueno. será el nombre correcto? Sí. Sí, bueno, yo sé cómo se escribe porque lo vi en el Google Map. Se escribe con H y con diéresis en la U. Se escribe Tejuiste. Pero se pronuncia Tejuis. Tejuis. Tejuiste abajo, así como Huizquil, ¿no? Huizquil, Tejuis. Sí. Tejuiste abajo. Bueno, a saber, va. A saber, pero de cualquier forma está algo gracioso. Sí. Y decía ahí Santiago Nonualco, decía. Santiago Nonualco. Por eso es que yo hice la referencia. Bueno, perdón, no perdamos tiempo, perdón. Ok. Entonces, ustedes viven en Santiago Nonualco. En Santiago Nonualco. ¿Por qué? Porque hay árboles, puede haber una loma o puede haber casas, en fin. Entonces, in. ¿Ok? Sí. Y obviamente cuando usted está en un cuarto, ¿verdad? In the house, in the kitchen, in the living room. Todo lo que se ha cerrado, in. ¿Ok? Y cuando usted quiere decir un lugar específico, Evelyn, dice at. At work, at the bank, at the meeting room, etc. ¿Right? Es bien específico. Si usted dice, por ejemplo, una dirección con el nombre de la casa, es específico. Si usted habla de la calle, bueno, dice on the street, pero si habla de la casa número, bueno, ¿qué número es su casa, Evelyn? Aquí no tenemos número. Va, digamos que la 20. En la sí. 20, es su casa 20, digamos. Entonces, la casa 20 de la 27 calle, por decir algo. Entonces, ¿verdad? ¿Ok? Good. Ok. Very good. Ahora le voy a compartir el archivo que vimos el viernes. Permítame. Ok, aquí lo andamos buscando. Hoy estamos miércoles. Se me ve. El viernes sería la número 14, creo. La 14 estamos. Ok, ahorita le comparto, permítame.
Aquí sería la 14. Sí, aquí estamos. Vale, aquí estamos con las preposiciones de tiempo. De tiempo, sí. Vale, ¿cuándo usamos on, in y at? Vale, fíjense bien, preste atención porque está un poquito confuso. Cuando decimos día de la semana, solo el día, nada más. No, no diga tarde, mañana, ni el 23, ni el 24, no. Solo el día. Saturday, Monday, Sunday, Tuesday. ¿Sí? Va a decir on. On Monday, on Tuesday, on Wednesday, on Thursday, on Sunday, ¿ok? Cuando usted diga la fecha, es decir, el mes y el día dentro del mes, ¿sí? También va a usar on. Por ejemplo, ¿qué fecha es ahora? Hoy estamos noviembre 11, noviembre 11, noviembre 23, ¿verdad? November 23, November 23, ¿verdad? Entonces, en ese caso va a usar on November 23, ¿right? Si dice el día también y la fecha también, on Monday, February 5th. Por ejemplo, hoy estamos miércoles 23 de noviembre. Entonces vamos a decir November 23rd, right? November 23rd. Ok, very good. Y también cuando diga día de la semana, con parte de ese día, por ejemplo, el lunes en la mañana, el sábado en la tarde, el viernes en la noche, también va a decir on Wednesday morning, right? Por ejemplo, on Saturday morning, on Friday afternoon, ¿sí? Vale, muy bien. Ahora, ¿cuándo va a usar in? Va a usar in en los meses del año. In January, in February, in March, in April, ¿sí? Va a usar in, Evelyn, con los años. No quiere decir que dentro de unos años lo va a usar, no. Quiere decir que con los años, ¿verdad? ¿Ok? Sí me entiende. Sí. In 2018, in 2022, hoy estamos en 2022, ¿verdad? In 2022, ¿ok? También va a usar in con las estaciones. In the summer, in the winter, in the spring, in the autumn, ¿sí? Y va a usar in en parte del día, pero sin decir el día, sin decir Monday, Tuesday, no, sin decir eso. Pero va a decir en la mañana, in the morning, in the afternoon, en la tarde, y in the evening, es decir, en la noche, ¿verdad? ¿Ok? Y por último, tenemos el at. ¿Cuándo vamos a usar el at? Cuando decimos la hora. Cualquier hora que usted diga, at. ¿A qué hora nos vamos a ver para la reunión de trabajo? At 3 o'clock. ¿A qué hora almorzamos? At 12 o'clock. ¿A qué hora cenamos? At 7 o'clock. At. Y también con partes bien específicas del día, como el mediodía, la noche y la medianoche. Decimos at noon, at night y at midnight. ¿Sí? Aquí tenemos más ejemplos. Mire, Evelyn, solo le pongo esto, pues, y ahí terminamos. Mire, on para días o fechas, ¿ve? On Thursday, on Monday morning, on Father's Day, mire, las celebraciones. El día más importante del año, ¿ve? El Día del Padre, ¿sí? On Father's Day. El Día de la Madre está en segundo lugar, oiga. Es mentira. Las celebraciones, por ejemplo, on Christmas, se dice on, no va a decir in Christmas, no, on Christmas, Navidad, ¿verdad? En fecha, miren, días de la semana, ¿sí? Fin de semana, ¿ves? On the weekend, no va a decir in the weekend, no, on the weekend. Y luego se usa in para años, para estaciones, para periodo de tiempo, en una hora, en dos horas, en tres horas, ¿verdad? Para siglos, mire, el siglo XXI, ¿eh? Para décadas, en los 80, in the 80s, in the 90s, la mejor época, Evelyn. Sí, usted está muy joven para saberlo, pero esa fue la mejor época. In 2 weeks, ¿ve?
In 2 years, en 2 años, en 2 meses, en 2 semanas, en 3 días. Siempre usar in. Y por último, at, cuando estamos hablando de momentos específicos. Ya dijimos la hora, ¿verdad? La medianoche, mediodía. Esto quiere decir al salir el sol, ¿ve? Sunrise, at sunrise. En la madrugada, ¿ve? At dawn. O amanecer, al amanecer. Sunset es la puesta del sol, ¿ve? Hay un parque, ¿verdad? En La Libertad. Se llama Sunset Park. Sunset Park se llama. Entonces quiere decir puesta del sol. Cuando el sol se oculta, ¿verdad? ¿Ok? Sí. Vaya, Evelyn. No sé si... Vaya, aquí les soy honesto. Usted tiene que memorizarse estos ejemplos, ¿verdad? PowerPoint yo lo envié el día viernes. Entonces usted váyase al grupo de WhatsApp y ahí puede bajarlo. ¿O quiere que se lo envíe ahorita? Sí, no hay problema. Si me lo puede enviar. Se lo voy a reenviar. Voy a reenviar el de ahora y el del viernes. ¿Le parece? Ok, gracias. Bueno, Evelyn, have a good night. Por ahí tenemos también a Samuel. se está durmiendo también Samuel, ¿verdad? Vaya, Samuel. Con usted nos vamos a reunir mañana, oiga. ¿Le parece? Samuel, no le voy a olvidar, oiga. Vaya, sí, está bien. Ok. Evelyn, okay, have a good night. God bless you. Bye, bye. Bye.